Los políticos han firmado la segunda declaración para la democracia que, en principio, viabiliza las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre. Bravo. Muy bien. Se han puesto de acuerdo. En teoría, defendiendo los principios democráticos y constitucionales del Estado plurinacional del país. Los políticos han encontrado una solución política a un tema jurídico. Y está muy bien. Es correcto. Es lo que deberían hacer siempre. Ayer alguien me, me escribió, bien entrada la noche, y me comentaba lo siguiente. Cuando hay voluntad, cuando hay voluntad sobre todo política, se pueden conseguir estos acuerdos. Ciertamente los acuerdos parten de un consenso. Ciertamente los acuerdos parten de un debate. Ciertamente esos acuerdos parten, naturalmente, del deseo de querer progresar y de querer demostrarle al Tribunal Constitucional que no son la Santa Inquisición, que sus decisiones pueden ser objetadas porque son objetables. Y así se ha pronunciado ayer la clase política boliviana. Además, en esta ecuación política para resolver un tema jurídico, constitucional, está el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es el árbitro de las elecciones, del proceso electoral. Es quien debe velar por la solvencia, por la garantía y por la seguridad de un proceso que normalmente suele desarrollarse con normalidad, pero que de cara a las elecciones del año 2025 va a estar impregnado de incertidumbre, de intranquilidad, pero sobre todo de un, de, una profunda, de un profundo descontento hacia los que ayer firmaron o suscribieron o se adscribieron a esa segunda declaración por la democracia. Los partidos políticos en el país, la clase política, el sistema de partidos políticos, ha perdido algo que a mí me parece fundamental. Se llama credibilidad. Personalmente, a mí, como ciudadano, me cuesta creerles. Me cuesta asumir que ellos son quienes nos representan. Me cuesta aceptar que no hay otra alternativa o que no hay otras alternativas, especialmente entre los jóvenes. Que son los mismos los que van medrando de legislatura en legislatura. Los mismos. Los mismos que se expresan en las redes sociales, que tratan de ser modernos. Los mismos que intentan convencernos a todos de que su voluntad es estrictamente democrática. Y en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, donde se cuecen todas las habas, ahí es donde surgen las componendas. Yo me quiero ir. Me quiero ir en el tiempo, al primer pacto que hubo en este país recientemente para viabilizar entonces las elecciones judiciales que ya estaban en entredicho. Y es el pacto de febrero en la vicepresidencia del Estado. Aquel día, semanas antes de carnaval, fiesta sagrada, sacrosanta, y de respeto obligatorio en el país, los mismos, los representantes de los partidos políticos y organizaciones ciudadanas, se reunieron con el Poder Ejecutivo, representantes y el Poder Legislativo. El objetivo de esa reunión era, por una parte, desde el arcismo, garantizar la aprobación de créditos, créditos para tratar de paliar la magra situación de nuestra economía. En contraparte. En contraparte. El gobierno se comprometió, el arcismo se comprometió, primero, a descabezar a los autoprorrogados y en segundo lugar, una vez descabezados los autoprorrogados, proceder a viabilizar las elecciones judiciales. De febrero al mes de noviembre ha llovido y mucho. Ha pasado mucho tiempo. Y la respuesta de la sociedad civil ha sido la anomia. Es decir, a mí no me importa lo que hagan ellos porque tengo otras urgencias. Sobre todo llegar a fin de mes. Si quienes ayer firmaron una segunda declaración para la democracia o por la democracia, para que tengamos elecciones judiciales, consiguieron. Todos juntos remar en la misma dirección, ¿por qué se ha hecho tan complicado el desarrollo de este proceso de elecciones judiciales? Uno de los principales argumentos que dificultan las elecciones judiciales es la conveniencia del Gobierno de tener un órgano, un órgano en el Estado en la Administración de Justicia del Estado, que le sea proactivo a sus intereses. Ese es uno de los argumentos. Argumento, abro paréntesis, por cierto, que le sirvió aviesamente en su momento a Evo Morales. No nos olvidemos que fue el Tribunal Constitucional quien consideró que la reelección era un derecho humano. No nos olvidemos que fue el Tribunal Constitucional quien negó a los bolivianos la capacidad de decidir en el referéndum del 21 de febrero del año 2016 no nos olvidemos que ese referéndum también fue avalado por el tribunal supremo electoral no nos olvidemos quienes manipularon quienes manipularon a la opinión pública creyendo que Evo tenía una especie de mandato divino mesiánico para continuar en la presidencia por los siglos de los siglos. Y había quien lo defendía, incluso gente del propio gobierno actual, que luego se han dado la vuelta. Y ya sabemos por qué, por poder. No nos olvidemos la tibieza de Carlos Mesa, la incontinencia de Tuto Quiroga, que dice mucho y no dice nada que trata de ser gracioso y no tiene gracia, que ya debería haber dado un paso al costado. No nos olvidemos de la actitud monolítica y en algunos casos errática de Samuel Doria Medina. No nos olvidemos quién es Johnny Fernández, el alcalde de Santa Cruz, de dónde viene y a dónde va. Son todos ellos viejos actores políticos que siguen medrando que siguen estando vigentes cuando ya no tienen credibilidad. ¿Y qué decir de los representantes del MAS? De Gerardo García, el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, del ala Evista, que se fue de la reunión, que ya no aguantó más porque no tiene argumentos, porque no sabe más, porque no da más. No da más. Y Choquehuanca, Choquehuanca, David, el vicepresidente, cada día más encorvado, cada día más agachado, cada día más minúsculo, física, intelectual y políticamente hablando, se está extinguiendo, está menguando, está desapareciendo. Todos ellos, Ayer saludaban a la gente y la gente que estaba en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral les aplaudía. ¿Por qué? Porque somos un país político. Aunque yo preferiría decir que somos un político país. Un país político es un país que construye democracia, que se replantea constantemente retos de cara al futuro que asume el presente como una oportunidad de cambio y que definitivamente es capaz desde sus mismas entrañas de generar nuevos actores políticos con ideales, no ideologías, con proyectos, no quimeras, con ilusiones, pero también con convicciones. Y los que ayer firmaron no tienen nada, ya no tienen eso lo han perdido. Es decir, ese capital político que tenían, lo han dilapidado. Pero ya verán ustedes, ya verán ustedes, cómo dentro de un tiempo, en unas horas, volverán y estarán en la palestra y empezarán a agitar banderas y a utilizar palabras como patria, a utilizar palabras como Estado, pero sobre todo utilizar palabras como democracia con letras mayúsculas, cuando en realidad ya no, no significan nada en su boca o en sus bocas. Yo lo respeto, porque todo el mundo a mí me merece un respeto, pero si a mí me preguntan, si a mí me dijeran o me permitieran mi, mi muy voluntad democrática de abstenerme a seguir sufragando, y a seguir avalando un sistema que considero absolutamente caduco, lo haría. Tengo que ir. Estoy obligado. La ley así lo manda y la respeto. Pero si pudiera abstenerme de participar en los procesos electorales, lo haría. Sobre todo en el más inmediato. En estas elecciones judiciales. ¿Usted conoce a los candidatos? ¿Sabe quiénes son? ¿Saben de dónde vienen?